Ganador dos veces del Festival Mundial de la Canción Popular en Tokio, Japón en 1975. Compartiendo premios con Tom Sullivan. Cantante y compositor no vidente norteamericano y Nidia Caro de Venezuela. La canción con la que obtuvo el premio fue «Búscame, llámame» de Richard Moschulski y el conocido cantante y compositor Charlie Leroy. También participó del mismo festival en el año 1979 con la canción Sin amor nada soy de su propia autoría junto con Richard Mochulske, compartiendo premios también con Homero de Perú, Bonnie Taylor y Cissy Houston de Estados Unidos. Ganador de varios discos de oro y platino en la República Argentina con Adiós. Hoy sobran las palabras en el año 1974. Con una sonrisa, una lágrima. Y Búscame. Llámame en el año 1975 con por mañana por después en el año 1976, tema con el cual participó de él. Festival Internacional de Palma de Mallorca junto a Paloma San Basilio, Julio Iglesias y Romina Power. En el año 1977 también con una canción de Charlie Leroy y Richard Mochuls que logró un tremendo suceso. En el verano de ese año la canción era Ese amor soy yo. En el año 1978 participó en una serie de películas producidas por el sello discográfico Microfon. En la primera película de la serie debutaron Claudio Lebrino y Graciela Alfano. En la segunda Mónica Gonzaga, Ricardo Darín y Cacho Castaña. Y en las siguientes participaron los más importantes cantantes de esa época. En los años 80 con el advenimiento de la democracia en la Argentina y el retorno de Alejandro Roma y a ella, Canal 9. Condujo el programa más excitante, en el cual debutaba como cómico Nito Artaza con el excelente actor Darío Vitori y la conocida Adriana Aguirre estando en el tope del rating del Canal 9. Con la inauguración de las transmisiones televisivas con Coaxil en directo a todo el país, Fernando de Madariaga tuvo su espacio exclusivo durante dos años a las 5 de la tarde junto con Leonardo. Simons en Sábados de la Bondad recibiendo llamadas de cualquier parte del país y dedicándolas personalmente a los televidentes en 1984. Por primera vez, un teleteatro escrito por Luis Gallo Paz tomó el álbum completo de Amores de mi Vida y cada personaje y cada pareja tenían su canción exclusiva. El teleteatro se llamaba no es un juego vivir con la participación de Elizabeth Killian, Aldo Pastur, la desaparecida Graciela Zimmer con Marcos Estel, Horacio Ranieri y Cristina Albero, contando con el máximo de audiencia, lo que le permitió obtener con la empresa grabadora, nuevamente un disco de oro y otro de platino que pusieron a Fernando de Madariaga otra vez en los primeros puestos de los rankings de ventas en toda la Argentina. Manteniéndolo hasta fines de los 80 con el LP. Dile que tú estás enamorada y me tienes entre la espada y la pared con la misma vigencia que en la década del 70.